A todos los que están viendo ese programa. Mi nombre es Mónica Neff, soy la directora de la Casa de Transformación en Sucre, Bolivia. Y la verdad que podemos decir que estamos muy bien aquí. Nadie se enfermó del coronavirus. Dios se preocupa por cada cosa, hasta que hemos recibido bastante donaciones en los últimos meses y hemos podido hacer un techo bien bonito donde colgamos la ropa, así que ya no se va a mojar más. Y se puede también hasta lavar algo afuera sin mojarse de la lluvia, y además se seca más rápido así porque el calor es más fuerte con ese techo que se ha puesto. Y pronto vamos a tener un nuevo sofá en la sala, y eso también va a ser una inmensa bendición, así que estamos muy bien. Los chicos también tienen, se acercan más a Dios, lo conocen más íntimamente, está cambiando sus caracteres, entonces realmente estamos muy agradecidos por todo lo que hace Él. Y también en el colegio se están adaptando, porque el colegio privado exige más cosas, pero me parece que el cambio les hace muy bien, la enseñanza es muy buena y los profesores son muy amables también, así que la verdad que estamos muy bien. Y también tenemos la posibilidad de ayudar a algunas personas que nos han pedido ayuda, porque la situación, claro, no es fácil para muchas personas, tampoco aquí, y lamentablemente en Sucre especialmente no hay muchos trabajos, la situación es bastante difícil. Bueno, muy bien. Hoy quería hablarles un poco de la historia de José, porque últimamente me he preocupado o me he ocupado de eso. He leído de toda la historia y otra vez me ha tocado muy fuerte, porque cómo Dios cambia una situación aparentemente muy, muy desagradable, muy difícil, muy fea, y lo convierte en una bendición muy impresionante. Eso es, se puede ver en el ejemplo de José. Bueno, José es el hijo de Jacob, que tiene 12 hijos. Él es el penúltimo, pero es el preferido de su padre, porque lo ha recibido recién en su vejez, y también su mamá era la mujer más amada de sus mujeres que tenía Jacob. También eso creo que tenía alguna influencia. Y una vez le regala una túnica muy preciosa a José, y sus hermanos empezaron a odiarle y ya no le hablaron bien, le detestaban bastante. Y un día José tenía dos sueños, no sé si era el mismo día, pero tenía dos sueños, y en su juventud supuestamente no pensaba nada malo, lo contaba así nomás, como nosotros a veces también contamos, he soñado eso. Pero les voy a leer ese sueño, porque eso se va a ver más allá, que llega en existencia, ¿ya? Él ahí dice: «Présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron referencias. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter?
y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían referencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte referencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Ya, eso es al respecto de los sueños que él tuvo y que les contó, y que eso causó también un odio aún más profundo en ellos. Y sucedió que un día su padre le mandó al campo para ver cómo estaban sus hermanos, porque ellos tenían un rebaño ahí. Entonces se fue a visitarlos, y ya de lejos ellos hablaron juntos y decían: miran, aquí viene ese soñador, preferido del padre y todo eso. Y hablaron y decían: le vamos a matar, así nos vamos a soltar de él de una vez. Pero cuando llegó, le sacaron esa túnica que su padre le regaló. Y Rubén no estaba de acuerdo que le mataron, y al final se pusieron de acuerdo que le echaron en una cisterna que no tenía agua, y empezaron a comer. Y de pronto se acercaba una caravana de personas que llevaban mercancías a Egipto, y tenían la idea de venderlo a esos hombres, y así lo hicieron. Por poca plata le vendían y se lo llevó a Egipto. Y en Egipto le compró como esclavo un hombre que tenía un cargo muy alto, Potifar, que era también el jefe de la guardia del faraón. Entonces, y un ministro muy alto. Y él empezó a trabajar en su casa. Y Dios le bendijo. Entonces todas las cosas que él hizo le resultaron muy bien, de tal manera que hasta el final ese Potifar ya no se encargaba de absolutamente nada, solamente se preocupaba por su comida, nada más. Y el resto manejaba José. Y lo que también es impresionante, que él era bastante joven, porque cuando vendieron a José solamente tenía 17 años, entonces era un jovencito, ¿ya? Y así que él era muy bonito, la esposa de ese Potifar echó un ojo a él y le quería seducir una y otra vez, pero José, y eso también me gusta mucho, José no se dejó seducir por ella, y le dijo: no voy a hacer eso, porque eso, y no dijo: tu esposo no va a estar de acuerdo, o él me va a echar a la cárcel. Él dijo: eso va a ser un gran pecado contra Dios. Y ahí se puede ver que él quería vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Y un día ella le agarró cuando no había nadie y le quería obligar a tener relaciones sexuales con él, pero él, un hombre muy listo, se escapó. Ya un día escuché una prédica al respecto de eso, y ese hombre dijo: no era un cobarde, era un hombre muy listo. A veces realmente es muy importante huir del pecado, ¿ya? No quedarse ahí y pensar: ya voy a poder o no, sino huir. Y él hizo eso, pero eso causó que la mujer gritó y le acusó de que él le quería violar, y al final su esposo le echó a la cárcel. Y ahí estaba preso ahora, y la situación en los cárceles, seguramente no era muy agradable. Pero ahí también José fue bendecido por Dios.
Y también ahí resulta lo mismo. Él ayudó seguramente y al final el jefe de la prisión le encargó por todos los asuntos. Él estaba encargado de los prisioneros, estaba encargado de arreglar todas las cosas que se tenía que arreglar en la cárcel. Y también ahí se ve que él no se dejó, digamos, oprimir, o se dijo, ¿por qué a mí me pasa todo eso? Sino que él hizo lo mejor, confió en Dios, se aferró en Dios y él le ayudó. Y un día había dos personas que estaban muy tristes, y ahí se ve también que él realmente se preocupaba por las personas, porque él se dio cuenta que estaban mal y les preguntó al copero y al panadero del faraón por qué estaban mal, por qué estaban tristes, y ellos le contaron sus sueños. Y entonces él dijo, Dios puede interpretar sueños, y seguramente oró y preguntó a Dios qué quieren decir esos sueños, y les interpretó los sueños. Y después de 3 días, tal cual como José les había dicho, así le pasó a los dos. Uno le ahorcaron y al otro le pusieron otra vez en su cargo de copero del faraón. Y antes de que salió, José le dijo, acuérdate de mí, por favor, y háblame. Háblame delante del faraón y dile que aquí estoy encarcelado y no he hecho nada. Pero el copero se olvidó completamente de José y se quedó ahí otro tiempo, hasta que un día faraón tenía dos sueños, y esos sueños le preocuparon demasiado. Y entonces preguntó a todos sus magos, sus adivinos, a toda la gente que sabía algo de sueños y de cosas, pero nadie sabía interpretar esos sueños. Y recién ahí el copero se acordó de José y le comentó al faraón y le dijo, ¿sabes qué? Ahora me acuerdo de que cuando yo estaba en la cárcel había un hombre, un hebreo, que sabía interpretar sueños, y él interpretó el sueño del copero, de mí y del panadero, y tal cual se sucedió después. Entonces dejaron o llevaron a José ante el faraón, y él le comentó el sueño, o los dos sueños, y José sabía interpretar eso, y él dijo, eran en realidad los dos sueños, eran lo mismo, y el significado era que iban a venir primero 7 años de una gran abundancia de cosecha, y después de eso una hambruna de 7 años. Entonces él le recomendó al faraón de que él encargara una persona muy sabia para manejar todo ese asunto de la cosecha, y que tenían que juntar trigo y todo para que podían comer en esos años venideros de hambruna. Y así que el faraón se dio cuenta, y también eso me gustó. El faraón dijo, escuché que tú sabes interpretar sueños. Y también ahí José no dio la honra, o no tomó la honra por sí mismo, sino dijo, yo no puedo saber ningún sueño, pero hay un Dios que sabe todo, y Él me puede hacer conocer la interpretación del sueño, y daba la honra a Dios. Y entonces Dios le daba el significado, y de esa manera el faraón le puso a la persona encargada de manejar todo ese asunto de juntar trigo, de juntar comida para esos años que iban a venir. Y José se hizo el segundo hombre más poderoso de toda Egipto. Después, directamente después del faraón, vino José.
¿Ya? Y él estaba encargado de vender también cuando vino el tiempo de la hambruna. Él vendió todo ese trigo y vendió toda la comida, todo que se tenía que manejar. Y también en la familia de José llegó esa hambruna, no solamente en Egipto, hasta que un día el padre le dijo a sus hijos, menos a Benjamín, se quedó en casa, pero ustedes vayan a Egipto y compran trigo y compran comida para que no vamos a morir de hambre. Y así lo hicieron. Y llegaron a Egipto y llegaron ante José, porque él estaba encargado de venderlo. Y claro, él al instante les reconoció a todos sus hermanos, pero ellos no le reconocían a él, porque pasaron 13 años y también se vestían distinto, diferente, entonces nadie reconoció a José, solo él les reconocía a Helios y después empezó y Helios y ahí se cumple el sueño. Helios, cuando lo vieron, se inclinaron todo ante él y el sueño ahí realmente se hizo verdad y Dios cambió todo el destino de Helios. Después había una serie de cosas donde José les puso a prueba si realmente habían cambiado el carácter, si realmente si eran todavía personas muy malas o se habían cambiado, y se dio cuenta de que ellos se habían cambiado y creo que también se habían arrepentido de lo que hacían con él porque pensaban que él estaba muerto. Y después de una serie de cosas que pasaron, se dio a conocer ante ellos y lloró y los abrazó y les dijo, miran, ustedes tenían malas intenciones conmigo, pero Dios quería salvar nuestras vidas, quería salvar a nuestra familia y Él tenía buenas intenciones y ahora soy la persona. Una persona que tiene un cargo muy alto hasta eso y digan eso a mi padre y que él venga aquí y que se muden a Egipto y así pasó. Entonces el padre vino y también se inclinó ante él, su mamá y todo eso que había soñado vino en existencia. Y de esa manera también pudo salvar a toda su familia. Y 70 personas estaban ahí cuando empezaron a vivir en el norte de Egipto. Y claro, con sus vacas y todo eso, y se salvaron. Y lo que me gusta mucho en esa historia es que José siempre se aferró a Dios, no se soltó de Dios. Y por eso Dios le bendijo en todas circunstancias, aunque eran muy, muy malas para él, aunque le culparon, primero le vendieron, después le culparon falsamente, después estaba en la cárcel, que era una situación muy, muy grave también, pero después cuando llegó ante el faraón, obtuvo el cargo, el segundo más alto de todo Egipto, imagínense, una persona extranjera, y todo eso porque Dios le había bendecido, pero la otra cosa es, creo que él también tenía, tal vez, yo supongo que tenía que luchar también, pero él perdonó a sus hermanos, ahí, porque era una cosa fácil de matarlos todos, de culparlos de algo que no habían hecho y de matarlos, pero cuando llegaron, él les puso a prueba, pero después también les perdonaba por toda la maldad que habían hecho a él y los trató con mucho cariño hasta que los dejó venir a Egipto para que podían vivir en su país y el faraón les bendijo y también vio a su padre, que creo que era muy emocionante. Dice que él lloró mucho tiempo porque seguramente había extrañado mucho también a sus padres.
Y la familia se unió y fue muy bendecido. Y él tenía dos hijos y estos también fueron bendecidos por su padre Jacob y recibían una bendición muy grande. Ya, entonces toda su vida salió en una bendición muy inmensa, pero creo que también por cómo él manejó todo eso, cómo él confiaba en Dios y él perdonaba y él siempre daba lo mejor que pudo en cada situación. No se dejaba vencer y dijo, ahora estoy en la cárcel, ahora aquí voy a morir y se rindió, sino hizo lo mejor de la situación. Y creo que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida también. De las cosas difíciles, de las cosas dolorosas, Él puede hacer una gran victoria. Cuando realmente nos aferramos a Él, confiamos en Él, hacemos lo mejor, damos lo mejor de nosotros y también perdonamos a las personas que nos han hecho algo malo. Y bueno, yo me gustaría orar un rato por ustedes. Para que realmente Dios puede cambiarnos en ese sentido. Te doy gracias, Señor, por toda esa historia de José y toda esa bendición que tú has hecho. Tú le has bendecido desde el inicio, cuando él estaba en la casa del Potifar, cuando entró a la cárcel, hasta que un día estaba ante el faraón y le puso en ese rango tan alto, Señor, tú le has bendecido a él, pero él también, él siempre te ha dado la honra, se ha aferrado a ti, Señor, ha hecho lo mejor en cada situación, aunque parecía una situación muy adversa, muy grave, muy dolorosa, pero él ha dado lo mejor que pudo de sí mismo, ha empezado a servir. Y no mirar a las circunstancias. Y también él ha perdonado y al final ha bendecido. Y de esa manera fue bendecida. Y yo desato ese carácter sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tú nos ayudes a hacer eso también. Que seamos personas que siempre nos enfoquemos en ti, que perdonemos y que sirvamos en cada circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eso es todo para hoy. Les deseo muchas bendiciones, una linda semana y que les vaya muy bien. Hasta la próxima vez. Chao, chao.